días, muchísimas gracias por estar. Realmente creo que hemos llegado a un día que es muy muy importante para Pehuajó, es clave para Pehuajó. Me veo obligado a contar un poquito la historia de cómo es esto. Cuando nosotros llegamos al gobierno, hará aproximadamente, va a ser 7 años, nos encontramos que Pehuajó teníamos 370 terrenos. Era todo lo que nos habían dejado. 370 terrenos, terrenos en zonas inundables, terrenos en zonas bajas, como puede ser el barrio Chávez, que realmente con muy buen criterio el secretario de Obras nos hizo levantar el terreno, lo hizo levantar al terreno 80 o 90 centímetros para que no sea un barrio inundable. Esto le digo a la gente que más allá del buen criterio del secretario de Obras, es un gasto muy grande para el municipio porque todos sabemos lo que cuesta el traslado de tierra. Esta tierra fue trasladada de 34 kilómetros, pero bueno, como todos vieron, por suerte para nosotros, por suerte para la gente y más que la suerte por el trabajo realizado, quedó muy bien. En total, en esta gestión ya estamos terminando 440 viviendas. ¿Cómo llegamos de 370 a 440? Llegamos de 370 a 440 porque 30 de las que hicimos, más allá de las 370, 30 de las que hicimos son del plan Compartir o Nuestra Casa, un plan de la provincia de Buenos Aires en el cual la gente tenía que ser propietaria del terreno. Y las otras 40 surgió de una manzana que adquirimos a la cooperativa eléctrica de Pehuajó. Recuerden, en un canje, en una negociación, estábamos desesperados por terrenos y logramos esto. Quiere decir que llevamos hecho 400, nos dejaron 370, con lo que adquirimos llevamos hechas 440 viviendas, que ya mañana entregamos 106 y nos van a restar entregar 85. Más algo que la gente no ha prestado mucho atención, que llevamos hecho 220 soluciones habitacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos aquellos que han pasado por una encuesta y que lo seguimos trabajando y que vamos a tener más, le podemos construir un cuarto, le podemos construir un baño, le podemos construir algo más para su vivienda. En esta desesperación por conseguir más terrenos, logramos una zona que no nos habían dejado como terrenos, que es Rawson al mil y pico, que era una zona de recuperación, logramos incluirla para las nuevas 22 viviendas. Quiere decir que a mediados del año que viene vamos a tener hechas 462 viviendas. ¿Qué es lo traumático? Lo traumático es que al dejarnos tan poca cantidad de terrenos, no hablo de nadie, hablo de todos, al no haber proyectado Pehuajó en el futuro, nosotros hace 7 años nos pusimos a pensar, no en nuestro gobierno, nos pusimos a pensar en el Estado. El Estado es el que va a continuar después de nosotros, el Estado es el que va a continuar, el que es de todos y continúa después de un gobierno. Para ello trabajamos 7 años aproximadamente en distintas opciones. No había muchas, había 2. Para los que conocemos, para los que vivimos en Pehuajó, nosotros sabemos que Pehuajó solo puede crecer para 2 puntos cardinales. Para que se entienda mejor, solo puede crecer para el acceso Kirchner y Ruta 5 y solo puede crecer para el acceso Güemes y Ruta 226. Porque si no, volveríamos o iríamos atrás de un terraplén, que por un lado está la salada, por el otro lado hay quintas particulares en las cuales se podrían haber adquirido, pero no son zona habitable porque hoy uno las ve muy lindas, pero llueve y podemos volver a tener un barrio como deportivo. Así que trabajamos y trabajamos mucho. Bueno, por este trabajo que después
hay tres personas en las cuales han participado mucho en esto, que son el secretario de Obras, Luis Fanti, que es Guillermo, que está en Obras con él, y es Abelino, que está en Secretaría de Gobierno. Hemos llegado a un acuerdo muy trabajado, muy discutido, muy elaborado con la familia de La Peña, y hoy, en horas del mediodía, vamos a elevarlo al Consejo Deliberante y para tratar, pedir que se trate el próximo lunes a las 19 horas el acuerdo con lo que nosotros llamamos, y algunos opositores en forma burlona dicen que es una plusvalía de derecho. Van a tener tiempo de estudiarla ahora en estos días, la pueden estudiar. Le pido a la oposición que lo comparta, que comparta el futuro del Estado y de Pehuajó, porque esto nos va a posibilitar a los pehuajenses tener 606 terrenos. De la negociación surge que la municipalidad de Pehuajó va a ser propietaria de 606 terrenos, pasando el Venezuela sobre el lado derecho en el acceso Quisne. Un lugar soñado, un lugar alto, un lugar muy bueno, un lugar donde lo vamos a dotar de todos los servicios, tiene varias etapas, pero bueno. Luego de esto, ya estamos en comunicación con Bocio, con quien es el titular del ANSES, para cuando el Consejo Deliberante lo habilite, nosotros empezar las negociaciones con ANSES para poder a todos aquellos que están desesperados buscando terreno y que luego de que salió el Procrear, los terrenos aumentaron hasta un 100%, van a tener, a través de ANSES y del convenio con Bocio, van a tener la posibilidad de tener un terreno a precio de mercado, a precio que le da el Procrear, que son 100 mil pesos a pagar, bueno, con las condiciones del Procrear, de acuerdo a cómo sean los sueldos de la gente. Esto, por un lado, nos da la tranquilidad de 606 terrenos, a la espera, que hoy en horas de la mañana estuve, que es quien se está encargando de esto en estos momentos, estuve reunido con la doctora Cecilia Luciani, asesora letrada del municipio, y nosotros estaríamos en unos 8 meses aproximadamente tomando ya posesión, quizá lo hagamos antes, pero no quiero crear falsas expectativas, de lo que se llama o se llamó la Quinta de los Rodríguez. Esto nos posibilitaría tener 2.300 terrenos. Quiere decir que por 50 años aproximadamente, para todo el Estado y todos los gobiernos que vengan, el Estado continúa, nosotros hemos destrabado lo que todo el mundo soñó, lo que todo el mundo pensó, pero que nunca, y no quiero que nadie se moleste, lo había podido llevar a cabo. Quiere decir que de 300 terrenos inundables que nos dejaron, nosotros en el 2016 vamos a dejar 2.300 terrenos. Le digo a la gente de Pehuajó que nos tenemos que comunicar, que tenemos que decir las cosas, que me han llamado infinidad de intendentes porque no entienden cómo pudimos destrabar y cómo Pehuajó pasa a tener tantos terrenos o casi igual con terrenos que los mismos que tiene dentro de las cuatro avenidas. Algo que nos va a posicionar de otra manera como ciudad, algo que nos llena de alegría, algo que estamos eufóricos por haber podido trascender más allá de nuestro gobierno, porque esto sí que trasciende en la historia, porque nosotros, ellos capaz que sí, pero yo no voy a estar, y se van a seguir vendiendo terrenos. Esto, la verdad, que nos deja en una posición como ciudad muy muy buena. Creo que ni en las fantasías de nadie podría haberse imaginado que un grupo de trabajo en 7 años consiga 2.306 terrenos. Es algo que la gente se tiene que tomar conciencia de lo que es cuando uno trasciende a la historia de su gobierno. Esto va a ser ordenado. Esto, lo primero, las 606 van a ir al Procrear.
van a ir a planes federales, que lo tengo que charlar con el señor ministro Julio De Vido y con el señor José Francisco López, que viene mañana. Justo parece que los tiempos y que las estrellas se han puesto en línea. Y también vamos a hacer convenios con muchísimos gremios, los cuales le vamos a dar la posibilidad de tener un terreno con un convenio similar al Procrear, adaptado a los sueldos que ganan. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos un convenio con maestros, con los gremios de los maestros, va a ser el precio quizás similar, pero va a ser a pagar en forma diferente. Si hacemos un convenio con policía, va a ser similar el convenio, pero a pagar. Esto quiere decir que todos aquellos que están relacionados con gremios, que están relacionados a poder ingresar, lo van a hacer. Quiere decir que destrabamos totalmente eso. ¿Y cómo va a ser aquella gente que no tenga nada? Y aquella gente que no tenga nada va a volver a ingresar en los planes federales, como lo hemos hecho hasta ahora. Es muy importante decir también que dentro de esas, que se van a transformar en 462 viviendas entregadas al año que viene por nuestra gestión, no hay que olvidarse que están aquello de los círculos cerrados, que nosotros lo hicimos antes del Procrear, porque después el Procrear vino a reemplazar o a ser similar al círculo cerrado. Del círculo cerrado hicimos primero 25 viviendas que quedaron muy bien y que han sido entregadas, y que estamos con un poco de demora. Le estoy diciendo a la gente de las 32 que vamos a entregar, estamos con un poco de demora, porque también tienen que comprender la gente que le vamos a entregar esa vivienda, que también esto es algo muy acertado el secretario de Obras y Charlado, es que no se olviden que estamos mejorando toda la zona donde van a ir esas viviendas y donde va a ir el barrio Osvaldo Guglielmino, frente al trote, para que la gente se ubique. Estamos haciendo todo cordón cuneta en la calle Gorostiaga, estamos sacando todos los pozos, las zanjas que había, porque ahí hicimos un pluvial desde el cerrito, y vamos a tapar todas las zanjas de la zona y va a quedar una plaza frente a los barrios que estamos haciendo. Con eso, con lo lindo que está el trote y mejorando toda la zona, hemos cambiado otra zona de Pehuajó. La verdad que lo felicito a todos los que hemos trabajado. Le agradezco a la familia de La Peña la buena voluntad, más allá de lo que se va a decir. A ver, ya veo que sale alguno y si beneficiaste a de La Peña, y sí, porque la tierra es de él, pero hay que pensar en el beneficio que ha sido para la municipalidad de Pehuajó. Muchachos, la verdad que es un día diferente para Pehuajó. Le pido a los concejales opositores, que tienen 5 o 6 días para estudiarlo, que lo estudien, que tienen muchos abogados ellos dando vuelta, que los pongan a trabajar, y que nos acompañen. Que nos acompañen en el desarrollo del estado de Pehuajó por los próximos 50 años. Como siempre, están los técnicos al lado mío, están para lo que ustedes quieran preguntarle, o si me quieren hacer algún otro tipo de pregunta a mí. Estamos entre pehuajenses, estamos entre gente que puede pensar diferente o no, pero ustedes son periodistas y pueden preguntarme o preguntarles lo que ustedes quieran. Me gustaría saber más cómo es el diagrama de estos 600 terrenos. No sé si lo puede contar el secretario de gobierno o uno de los técnicos. ¿Sí? ¿Cómo es el diagrama sobre acceso Kirchner? ¿A partir de qué calle? ¿Cuánto abarca en metros lineales, etcétera? ¿Cómo se va a hacer la subdivisión? Si bien, buenos días, ahora por ahí Guillermo o Luis cuentan un poco exactamente cuál es el polígono, porque así lo hemos dado a llamar en el convenio, que le corresponde a la municipalidad. Para ampliar lo que venía diciendo Pablo, vamos a contar un poco cómo jurídicamente le encontramos solución a esto de que 606 lotes pasen a ser del municipio, cuando había dos parcelas en realidad que eran propiedad de la familia de La Peña. La realidad es que hace mucho tiempo, como contaba Pablo, surgió una negociación, porque fue así, donde se encontró, Pablo le encontró una definición que es muy acertada, que es plusvalía de hecho,
¿Y por qué dijimos plusvalía? De hecho, porque hay una realidad, se está agregando muchísimo valor, algo que hoy vale X, se le está multiplicando el valor. Frente a esto, y como había un acto del Estado que era fundamental en esto, que era la modificación del código de planeamiento y ciertos trabajos que el Estado iba a realizar, bueno, entendimos que correspondía defender esos intereses del Estado y que cierta parte de esos lotes, que dos parcelas se transformaban en 1.500 lotes, para hablar de números exactos, después Guillermo tiene los detalles, una parte de eso que para el municipio, cuando en otros municipios de la República Argentina se realizan loteos y ninguna parcela de estas pasa a ser propiedad del municipio. Fue un ida y vuelta con opiniones, siempre la verdad que con muy buena voluntad de parte de la familia, porque más allá de que es real que la familia multiplica el valor de su propiedad, hay que destacar que siempre puso buena voluntad con la intención de que esto salga, con lo cual siempre que surgía alguna cuestión, la idea principal era resolverla y no trabarlo. Y llegamos a este documento final que tiene 17 hojas, que hay anexos y demás, que vamos a estar elevando hoy al Consejo Deliberante, donde la familia ofrece en donación a la municipalidad una parte del campo, que es el que está contra el Canal Venezuela y donde están estos 606 lotes que van a ser de la municipalidad, y donde cada una de las dos partes se compromete a realizar ciertas tareas en distintas etapas, porque además el proyecto está dividido en etapas. Por eso hoy a la 1 de la tarde, antes de la 1 de la tarde, vamos a estar elevando al Consejo Deliberante dos cosas. Primero, este ofrecimiento de donación, donde la familia de La Peña ofrece donar a la municipalidad este pedazo de terreno que forman a futuro 606 parcelas, bajo la condición o el cargo, por eso es una donación con cargo, que la municipalidad realice ciertas tareas. Y además vamos a estar elevando al Consejo Deliberante una modificación del código de planeamiento, que es lo que dispara el inicio de estas tareas que tiene que llevar adelante la municipalidad para que el resultado final sea el gran loteo que incluye tanto lo de la municipalidad como de la familia. Si bien por ahí después surge alguna pregunta con respecto al procrear y demás, hay un dato importante: los terrenos van a poder ser escriturados muy rápidamente, seguramente en el primer trimestre del año que viene. Todos los gremios y los participantes del Procrear, sobre todo los que hayan salido sorteados, muchas consultas cuando ya se había generado este tema del convenio con De La Peña, ya venían. Todos tienen que saber que la municipalidad se va a poner en contacto, una vez firmado el convenio con la ANSES, con las personas que ya hayan salido sorteados. O sea, ¿qué tiene que hacer una familia hoy que salió sorteada en el Procrear y no tiene terreno y quiere acceder a un terreno de La Peña, que en realidad va a ser de la municipalidad? Esperar que la municipalidad se ponga en contacto, le explique y demás, porque nosotros primero tenemos que resolver un tema de prórroga, porque las escrituras van a estar disponibles posiblemente en marzo del año que viene, y es un requisito excluyente para Procrear, y esperar que nosotros nos pongamos en contacto. Más allá de esto, después dejamos abiertas preguntas y por ahí Guillermo que haga algunas aclaraciones técnicas. Bueno, primeramente quería comentarles que el terreno en sí son dos parcelas. Esas dos parcelas tienen un total aproximado más o menos de 115 hectáreas, un poco más. La densidad neta que se está trabajando en el lugar es de más o menos 12.000 habitantes para todo el sector. Y la donación que se le hace a la municipalidad son de 27 hectáreas, un poquito más de 27 hectáreas. Ahí dentro de esas 27 hectáreas entran los 606 lotes municipales. Y como bien dijeron Abelino y Pablo, esto se va a realizar en varias etapas, creo que van a ser dos etapas. En esta primera etapa, la familia de La Peña va a contar con aproximadamente 400 lotes y otros 400 lotes en la segunda etapa. Otro punto importante es que más allá de los lotes, que son obviamente para la gente, para
toda la gente le quedan 83.000 metros cuadrados de espacios verdes, que la verdad que la ciudad hoy está deficitaria con respecto a la cantidad de espacios verdes públicos, y un poco más de 20.000 metros cuadrados para equipamiento comunitario, que eso son espacios para la salud, la educación, la integración social, así que eso es, la verdad que es muy importante. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Las dimensiones de cada terreno cómo es? Varían. Lo que es el loteo municipal se va a manejar en aproximadamente entre 200 y 300 metros cuadrados, y lo que es de la familia de la Peña, hay lotes que van desde los 300 hasta los 1000 metros cuadrados, depende de la zona.